Si el proyecto de ley sale, tiene aproximadamente 11 materias en las cuales se le entregan delegación de facultades por 2 años, prorrogables por 2 años más, pero con el agravante que esa prórroga queda en manos del Poder Ejecutivo Nacional, o sea, del mismo presidente. Si ese proyecto de ley sale como está planteado en términos de facultades, la verdad que lo que tenemos que hacer es cerrar el Congreso. No tiene ninguna más razón de ser que este Congreso siga abierto. Porque nosotros podemos entender que en algún momento haya habido en pandemia, haya habido, por ejemplo, alguna delegación de facultades porque el momento lo ameritaba. Pero de todos los temas y por 4 años, me parece que es un exceso y un intento de claramente avasallar un poder con otro, y es un abuso de poder. Estas reformas, que son muy vastas, que es una reforma laboral que está en el DNU, que se complementa también con medidas de la ley ómnibus, es un ataque a los jubilados con la suspensión de la movilidad y el traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro Nacional, quiere decir que Caputo va a quedarse con la plata de los jubilados para hacer lo que quiera. Bueno, creo que eso es lo que está tratando el gobierno, que no empiece el deterioro de la imagen del gobierno y del presidente Milei producto de las medidas de ajuste, y que rápidamente se aprueben acá sus leyes, porque pronto creo que la experiencia se va a acelerar. Lo vamos a ver en el paro del 24 de enero, estamos impulsando desde abajo en las asambleas de trabajadoras y trabajadores y en los sucesivos cacerolazos. Las modificaciones que propone la ley base tienen que ver con que rápidamente Argentina haga las correcciones que tiene que hacer para que el sector privado pueda salir a la cancha a darle al Estado y al país los recursos que este Estado no está, digamos, está acostumbrado a generarlos por sí mismo. El único benefactor social es el sector privado. El Estado no está puesto en este mundo para generar riqueza. Y eso es a lo que está acostumbrada la política, la oposición y en algún punto los argentinos también. Obviamente que 664 artículos no se van a aprobar todos tal cual vinieron. Ahora, el espíritu de ninguna manera se va a alterar, porque la gente no quiere que se altere, porque la gente quiere otra cosa, y nosotros somos representantes de ese pueblo que quiere otra cosa. Así que no vamos a votar en contra del espíritu de esta ley. Se corregirán algunos artículos, pero eso es lógico. Y se van a tardar semanas en sacar la ley, pero se va a sacar. Estamos en principio, en líneas generales, de acuerdo, pero claro, es muy vasta la propuesta de reforma y hay muchos campos en los cuales no. Entonces no estamos de acuerdo ni en subir impuestos en Argentina, ni en que el presidente tenga facultades extraordinarias excesivas, ni que por supuesto haya un ajuste sobre los jubilados, por mencionarte 3 de los temas en los cuales hemos sido muy claros. Nosotros no estamos dispuestos bajo ningún aspecto firmar un cheque en blanco al presidente para que pueda ajustar a los jubilados. Eso es un límite a la baja de impuestos también, es un límite a las facultades extraordinarias en exceso para el presidente.